y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos 5 días. Ya es jueves, un jueves lluvioso, así que a extremar precauciones, un cielo mayormente nublado, predominando la humedad en el ambiente de un 87%, la temperatura máxima se estima que solamente se alcanzando los 14 a los 15 grados centígrados, pero nuevamente en el transcurso de la noche se viene un descenso en la temperatura, marcando los 12 a 13 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana también con pronóstico de lluvia, la temperatura máxima bien fresca de 12 a 13 grados centígrados, y en el transcurso de la mañana el termómetro marcando un solo dígito de los 8 a los 9 grados centígrados, y en algunas zonas del área metropolitana se van a estar presentando lluvias de moderadas a intensas, así que vaya considerándolo. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de lluvia, es un 10%, la temperatura máxima 14 a 15 grados con una mínima de 9 a 10 grados centígrados, y ya para el día domingo poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas, un cielo completamente despejado es lo que está pronosticado, la temperatura máxima alcanzando los 18 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 12 a los 13 grados Celsius, y ya para la próxima semana, lunes y martes, un cielo totalmente soleado, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, las temperaturas muy agradables para esta tarde de 24 a 26 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 16 a los 18 grados Celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, tenemos dos canales de baja presión, uno que se desplaza por todo el oriente del Golfo de México y otro por el sureste, esto afectando a la península de Yucatán, es por eso mismo como lo estamos viendo para Cancún, se encuentran presente el pronóstico de lluvia, descargas eléctricas para esta jornada, la temperatura máxima alcanzando los 27 grados con mínima de 22 a 23 grados centígrados, ya para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, para Veracruz, un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de lluvia, pero no se descarta, las temperaturas máximas de 23 a 29 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 19 a los 22 grados Celsius, y también le informo que el sistema frontal número 25 de la temporada se va a estar desplazando por todo el norte de la República Mexicana, esto también estaría trayendo un ligero descenso en las temperaturas, y hay un nuevo sistema frontal, el número 26, que este mismo se va a estar desplazando por el noroeste y por el noreste del territorio nacional, que esto mismo estaría también generando pronóstico de lluvia, es por eso mismo que para los próximos días nuevamente se viene un descenso marcado en las temperaturas. Le comento, las temperaturas para Tijuana 21, 12 grados centígrados con un cielo totalmente despejado, para Chihuahua, en Mazatlán, Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones para Torreón, las temperaturas por la tarde oscilando de los 21 a los 27, con mínimas de 12 a 18 grados centígrados, para el municipio de Celaya, un cielo medio nublado, la temperatura agradable para esta tarde, 26 grados, con una mínima de 15 a 17 grados centígrados, que nuevamente para Acapulco, las temperaturas bien agradables, calorcito para esta tarde de jueves, 32 grados centígrados, con mínimas de 22 a 23 grados Celsius, en Reynosa, un cielo cerrado, la temperatura máxima alcanzando los 20 grados centígrados, y también el pronóstico de precipitación se encuentra activo en un 30%, para McAllen, Texas, para El Paso, las temperaturas para esta tarde oscilan de los 17 a los 19 grados centígrados, con mínima de un solo dígito para El Paso, 8 grados centígrados y 16 cerrando jornada para McAllen, Texas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.